mando. ¡Claro que sí, Mondrigos! Porque en este momento nos volvemos glamour. Porque en este momento nos volvemos, pues, estilo, belleza, sensualidad y pasión por nuestro país. A través de este reality, que es un certamen de belleza muy bien organizado por mí, por mi comadre Hilary San Juanita, que la verdad es que tuvo la oportunidad de trabajar de, pues, de empleada doméstica en casa de la, pues, de licenciada Jones, ¿verdad? Pero no de Lupita, no, de Enca. Enca Jones. ¡Ah! Ando muy chispireta, ¿qué le puedo decir? Pero bueno, ella a través de ahí requirió y pues fue acaparando el conocimiento necesario y hoy no lo transmite en este reality show. Damas y caballeros, bienvenidos sean a Chimalhuacán Next Top Model, segunda emisión. ¡Venga! Se viste de gala. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos sean. Yo otra vez traje mi pantaleta de Shakira, mi brasier de canutillo y bueno, pues mis medias de ala de mosca que no pueden de faltar. Pero que sean Kendall en este evento tan importante a nivel interranchonal, ¿eh? Gracias. Oiga, bueno, pues como siempre, ya saben, como siempre tenemos esta eliminatoria, primera eliminatoria de Chimalhuacán Next Top Model. Son 6 minutos apenas después de la medianoche. Y bueno, pues justo en este momento les quiero comentar lo que sucedió la semana pasada. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con Isis, con Karina, con Marianne, con Susana y con Sexar. Y bueno, pues ellos nos dijeron que era, pues ahora sí que lo más importante para ellos en el mundo en caso de ser Chimalhuacán Next Top Model. Y bueno, pues hoy vamos a conocer una nueva faceta de cada uno de ellos. Damas y caballeros, esta noche se viste interesante. Esta noche se piensa magnífica. Esta noche es noche de Rosa Conchas Corporation. Ahora, ¿me quieren contactar a través del Twitter? Pues contáctenme, pues. Entonces, márquenme en @rosa_concha. @rosa_concha. ¿Y qué opinan de cada uno de los participantes? Me lo puede decir a través de las redes sociales, ¿le parece? Y bueno, pues, los teléfonos también, como quiera, los ponemos a su disposición, ¿verdad? Pues, cualquier cosa que tengan que decirnos, una tanda que ande organizando que quiera que la apoye, no sé, vende Avon, vende Fuller. Y me quiere prestar su catálogo, ¿verdad? Para presentárselo a mis comadres del Jet Set. Pues entonces, hágamelo saber a través del teléfono 5203-3274 y 5203-4039. ¡Qué bonitas son las comedias, ¿no? ¡Qué bonitas son las comedias! ¿Quién no recuerda? A mi Veros Castro, ¿no? Pues actuando en Los Ricos También Lloran, por ejemplo, ¿no? ¿Quién nos recuerda también la de, pues, de esa de Infames? El octavo mandamiento que le llaman. Que, por cierto, ¿cuál es el octavo mandamiento? Contésteme la pregunta a través del Twitter y llévese una dotación de Dovalín ya caducado. A lo mejor, ¿quién nos recuerda a Cuna de Lobos, no? ¿Quién nos recuerda Colorina con Lucía Méndez antes de que se quedara medio tocadiscos? El pecado de Oyuki, que así le digo a uno de aquí de seguridad. El pecado de Oyuki, porque está entre el pecado de Oyuki y el hijo de Tachidito, ¿no? Y de los creadores del pecado de Oyuki tenemos a El pecado de Maracas, que próximamente se estrenará. Oiga, pero bueno, tantas telenovelas, tantas, entregas de lágrimas y risas que hemos recibido a través de la televisión. Y pues hasta la fecha las mejores las tenemos aquí en Cadena 3, la televisión más, como yo, abierta que nunca. Pero hoy vamos a hacer actuarlas. Hoy vamos a hacer, pues que a cada uno de los participantes les toque un género. Y por supuesto que Isis, Karina, Marianne, Susana y Sexar esta noche nos actúen como en la su más favorita telenovela. Damas y caballeros, esta es la prueba de esta noche. Y a continuación vamos a recordar quién es ella y por qué está aquí. Damas y caballeros, estamos listos para entrar con la llamada de Isis, pero antes, su cápsula. Ya regreso.
Hola, soy Isis, me dicen el pastelito porque soy muy dulce. Tengo 21 años, vengo de la colonia Chocolín, del municipio de Chimalhuacán. Y suena, que suena, suena. Y yo sé que tengo todo para ganar este certamen. Me voy a llevar el premio a mi colonia que me vio nacer. Y les voy a demostrar a todos que yo puedo y que tengo las agallas suficientes para dejar a las demás atrás y ser la número uno. Y arriba el Chocolín, ¡ay! Dame a beber guarapera de un sabroso guarapo. Y bueno, pues arriba el Chocolín. Ajá, ya tenemos a Isis en la línea telefónica. Yo volé, Isis. Buenas noches, buenos días. Mana, ¿cómo te encuentras en esta segunda entrega de Chimalhuacán Stop Model? ¿Qué volé? Pues aquí, muy emocionada. Qué bueno, si se te oye la emoción hasta claro. Por los codos rasposos y negros que tienes. Oyes, Chimalhuacán, Next Top Model, cuéntame, ¿cómo te sentiste la semana pasada, por favor? Ay, pues muy bien, porque yo sé que me voy a llevar en primer lugar. ¿Definitivamente? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Pues ya sabes, muy segura. Eso me gusta, la seguridad, porque la seguridad te va a llevar a triunfar. Como a Paquita, la del barrio. Imagínate nada más, gorda, fea, llorona y con verruga. Y cantando ahora en los principales escenarios del mundo. Perdóname, pero esto es seguridad, ¿no? Claro, ahí anda Wanda, Zeus, Wanga, flaca, flaca, cansada y sin ilusiones. Allá está dándolas todavía y le mando saludos a mi querida Wanda Zeus, que siempre nos dé no lo cuentes, y aparte es una extraordinaria persona, igual que Paquita la del barrio. Pero eso es seguridad, ¿no? Claro, claro. Pero Gallardo, mi comadre, ella yo la quiero mucho, ¿verdad? Ella no la voy a meter en este ejemplo, ¿verdad? Nada más quería nombrarla, igual que Ivonecita, igual que Amawisha y todas las demás. Pero bueno, la inseguridad es muy importante, mana. Siempre garbo, ¿eh? Siempre presencia. Mana, ¿te gustan las telenovelas? ¿Sí? A mí no. Bueno, sí, pero las de Corín Tellado, que ya no las venden escritas. Ay, qué lástima, de veras, Corín. ¿Para qué te nos fuiste? ¿Para qué te nos adelantaste en el camino? Mana, pues esta noche hay un género para ti. Hay un género y esta noche, pues... yo quiero saber cuál va a ser el género que esta noche te corresponderá... Pues, actuar, ¿te parece? Claro. Esta noche, la suerte ha echado pata. Y la suerte dice, mana, que te toca actuar el género de drama junto conmigo. ¿Sabes? La suerte está como perra, echada con mi perra vaginita que la acabo de comprar. Damas y caballeros, esta es la prueba de actuación. Estaban dos mujeres hablando, una de ellas ya muy enferma, que era Isis. Le había dado la carraspera y se le había convertido ya en carraspera crónica, ¿eh? Estaba ya vomitando sangre y flema con moco. Ella se encontraba muy mala, ya a punto de irse al seguro, cuando llegó su amiga Rosaura, que soy yo. ¿Qué pasa, Isis? ¿Qué tienes, mana? Muriendo. Sí, te oyes, qué bárbara. Y creo que ya te moriste, porque ya estás oliendo feo, mana, ¿eh? Ya hueles a muerto, ya hueles a morgue, ya hueles a galloso. ¿Qué tienes? Es el moco que se me está saliendo. Ay, como guajolota, se te sale el moco, mija. Oye, ¿cómo te has sentido desde que te dejó Juan Javier Fernando Gustavo Adolfo Infante? Ay, pues busqué otro hombre en mi vida. ¿Cómo? ¿Buscaste otro hombre? Claro que me lleno de satisfacciones. ¡Ay, qué bueno! Me da mucho gusto por ti. Solo que he venido a decirte una cosa, mi querida Isis. Vengo a decirte, mi querida moco de guajolote, que este hombre con el que estás saliendo, este hombre por el que dejaste a Francisco Javier Gustavo Adolfo Infante, este hombre me está
tronando el ejotito. Sí, me lo está tronando. ¿Qué? ¿Cómo me puedes hacer esto en mi lecho de muerte? Perdóname, pero te lo tenía que decir, porque si no me quedaba con el cargo de conciencia. Y sí, perdóname, mana, pero de si te vas a morir, prométeme que te llevarás el secreto contigo y que no se lo dirás a mis hijos, porque, y mucho menos a mi esposo, el monogono, porque se pone como una perra furia. ¿Me lo prometes, Isis? ¡Isis! 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 Te lo prometo, pero no te voy a dejar herencia. Isis, nada más dime, ¿quién es? ¿Quién es el padre de ese niño que tienes? ¿Quién es el padre? ¡Isis! ¡Isis, contéstame! Es Osiris. ¿Quién? ¿Quién? ¡Isis! ¡Osiris! ¡No! No, no, porque en eso te morías, güey. Por favor, pon. ¿Quién es el padre? Y aparte... ¿Quién es? ¿Quién es? Y lo dice... El padre... El padre es... Y ahí te petateas. Mande, ¿quién es? El padre es... Así fue... Como Isis acabó. Y con ella, esta historia de amor dramática en Chimalhuacán. Isis, lo has hecho muy bien. Pues el público te calificará. Y al final sabremos quién es. ¿Quién es la persona que se va esta noche, Isis? Ok. Ándale, pues no te moriste, ¿verdad? Pues ahí, más o menos. Ah, sí, dije que sí, raro. Sí, Guadalupe. ¿Verdad? ¡Ay, era mi abuelita! Yo dije, aquí huele a Panteón Jardín, dije, con razón. Pero no sabía que era mi abuelita que estaba aquí debajo del escritorio. Te mando besos, Isis, querida. Gracias por participar. Nos encontramos en la próxima entrega de Chimalhuacán Stop Model. Y hoy sabrás si eres tú o no eres tú la descalificada. ¿Estás culebra? Estás culebra. Ándale, pues, besos. Esa es Isis, ni más ni menos, en vivo. Desde Reporte 98.5, desde la Ciudad de México. Damas y caballeros, la belleza no solamente se ve. La belleza no solamente se divisa. La belleza también se oye. Esta noche es noche de belleza y tenemos nuestro propio reality show. Chimalhuacán Next Top Model. Y esta es la segunda edición. ¡Venga! Para que vean que los certámenes de belleza también se hacen en la radio, ¿eh? Tenemos Chimalhuacán Next Top Model y vamos con la prueba de drama, con la prueba de, pues, actuación, más que nada y básicamente, para nuestra segunda participante. Damas y caballeros, tenemos ya In the House, como dicen los DJs, ¿ah? O sea, los sonideros, ¿verdad? Para ustedes que no conocen a Tiesto y... Fine, 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 very good, very good, very good, very, 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 very good. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oigan, bueno, para ustedes que no conocen a Tiesto ni a esos DJs famosos, hagan de cuenta como los sonideros de allá de por su colonia, pero güeritos y con los ojos azules y todos llenos de tatuajes. Ay, se ven bien sexy, la verdad. Pero bueno, tenemos nuestra segunda IOU participanta. ¿Se acuerdan de Karina? Aquí está su reseña, perras. Hola, soy Karina, me dicen Katy. Tengo 33 años y soy del llano de Santa María en Chimalhuacán. Banana split, en buena onda, ¿no? Quiero participar porque tengo voz de sirena y una belleza angelical. Y eso es suficiente para ganarle a toda esta bola de marginales y llevarme el premio a mi colonia. Vota por mí. Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa. Y suena, que suena, suena. Bueno, pues,
controversia ha hecho ella desde su aparición en las ondas de radio, ¿verdad? Porque dicen que es la niña fresa de Chimalhuacán. Yo le digo la voz de sirena, porque así se autonominó ella. La voz de sirena. ¿Qué hubo, mana? Karina, ¿cómo estás? Te saludamos desde aquí, desde Polanco, tú ya desde Chimalhuacán. ¿Cómo estás, mana, eh? Hola, hola. Oye, ¿en Chimalhuacán hay Louis Vuitton? ¿De pura casualidad? Es una pregunta. Dije Louis Vuitton, mana. No, claro, Louis, que hay, lo que quieras. Louis Vuitton. Que ¿de veras? ¿Mana? Claro. ¿Qué? Por supuesto. Oye, ¿hay Carolina Herrera? Claro. ¿Hay qué otra tienda? ¿Hay Cartier? ¿Cartier? Claro, pero ¿sabes qué? Ya no digas eso, porque las marginalitas que nos están escuchando no van a entender. Mejor luego tomamos un coffee y platicamos de eso. Claro, sí, sí, Karina. Karina, ha sido la más perra de Ocho Chiche de la participantes. Y de una me sale sangre. ¡Dios santo! Así que es perra. ¡Ay, vagina, mi perra! ¡Ya, estate quieta, vagina! ¡Vagina! Es mi nueva perrita que adopté en vez de mi gato igualado que falleció. Pero muerde esta, imagínate, es vagina y muerde. Oye, Karina, ha sido muy perra. La gente, de igual forma que te ha criticado, te ha amado. Ya tienes clubes de fans, ya te están queriendo seguir en Twitter. Karina, ¿cómo te sentiste la vez pasada y cómo te sientes ahora en esta prueba de actuación, segunda parte de Chimalhuacán Top Model? Okay, bueno, pues me sentí sensacional, es como mi onda esto de la artisteada. Sí, claro, claro. Y ahorita estoy súper preparada. Muy, 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 tipo, ¿quién? Si fueses actriz, ¿quién tendrías? María Félix. ¡Ay, ella! María Félix. Ajá. ¿Sí? ¿Qué sabes de María Félix? A ver, ¿quién fue? ¿Dónde nació? ¿Qué le gustaba que le regalaran? ¿Qué tipo de piedra? ¿La pomes, acaso? ¿La lumbre? ¿Qué piedras le gustaban? ¿Qué te gustaría saber de ella más bien? ¿De dónde es María Félix? María Félix era de Sonora. ¡Claro que sí! ¡Un aplauso a esta perrita! ¿Le gustaba la piedra pomes o le gustaba la piedra lumbre? ¿Una piedra en especial le gustaba? Porque decía ella que era, pues ahora sí que era muy bonito que le regalaran esa piedra porque las flores se marchitaban y tenían que pagar el favor como un mes por unas mendigas flores que se marchitaban en un día. Y en cambio las piedras esas jamás se marchitaban. ¿Cómo se llamaban esas piedras? O sea, ¿por qué tanto interrogatorio? Pues ¿eres porque policía, quiero? Pues la verdad es que sí trabajé de Ministerio Público un tiempo ahí en Torreón. Pero pues nada más quiero saber a ver si tienes idea, mana. Ay, pues obvio la Pomex. ¡Claro! ¡Claro que sí! La piedra Pomes. Porque le regalan a uno una piedra Pomes y para que se acabe primero se le acaben uno las patas de la rascadera, ¿verdad? Ajá. Mana, bueno, pues te quiero decir que el destino ha sido tomado entre tus manos, más bien entre tus boobies, en las 8. De la que sangras y de la que no. Y tú, Karina, tú voten por ella. @rosa_concha. Mi Twitter oficial, @rosa_concha. Métanse en el Twitter, síganme en el Twitter. Opinen de Karina, hablen de Karina. Todos con Karina. Y con Isis, con Mariana, y con Susana, y con César. Te toca ni más ni menos que comedia. Véngase. Esto model y le tocó jo, 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 coger facón. ¡Hola, Karina! ¡Hola, Rosa Concha! ¿Cómo estás, Karina? Pues bien, aquí, saludando. ¿Qué pasó? ¡Oye, Karina! ¿Sabes que se murió la mamá de Juanita? ¿Sabes qué? Tú no se lo puedes decir, pero yo sí se lo voy a decir. Bueno, no, la verdad no tengo el valor. ¿Se lo puedes decir tú? ¿Que se murió de mamá? Sí, pero díselo sutilmente, mana, por favor. ¡Ñaca, ñaca, ñaca! ¿Qué crees, Juanita? ¿Qué pasó? Soy Juanita, ¿qué pasó? Pero
Si se muriera mi mamá, ¿qué me diría? No, pues, ay, pues qué gacho, qué culerada. Ay, mano, pues qué gacho, qué culerada, porque se murió la tuya. Juanita, te acabas de ganar un pastelazo en la jeta por mamilonga. Oye, Juanita. Juanita. Mande. Oye, ¿tú sabes en qué se parece? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece, verdad? ¿En qué se parece quién? ¿A un borracho? ¿A un árbol? No, no sé. Pues se parece en que el borracho empieza en el... No, en que el árbol empieza en el piso y termina en la copa. Y el borracho empieza en la copa y termina en el piso. ¿Te dio risa, Karinita? No. A mí tampoco. Oye, ñaca, ¿no? Mana, bueno, pues mañana paso por ti con mi chipote chillón para irnos por allá a dar la vuelta al circo de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca, ¿eh? Ya estufas. Ándale, pues. ¿Sabes a quién me gusta, mana? Costel. ¿A ti quién te gusta de los payasitos? Lagrimita. ¡Ay, me encanta! Siento que Lagrimita calza grande y vive lejos. Señoras y señores, esta fue la prueba de actuación de Karina. Karina, ¿cómo te sentiste? Ay, es la onda, soy yo, actriz. Ajá. ¿Qué más? Pues no sé, ¿qué más? Es que además bailo, canto, actúo. Ajá. Y suena. Bueno, ándale, pues. Dice Uribe, es pésimo. ¿Pésimo qué, güey? ¿Pésimo qué? ¿Qué pésimo qué? Maldito marginal, córrele. Oh, dice, pésimo, concha. ¿Pésimo qué? A ver, escriban bien o no escriban en el arroba rosa guión bajo concha, ¿eh? Oigan, pésimo. Pues pésimo, qué pésimo. Tu desempeño sexual, pésimo, pésimo tu estado anímico. ¿No? Pésimo el tamaño de tu miembro. Pésimo, güey. Eurides, pésimo tu nombre. En Twitter, Eurides Argentí 1. No, hombre, no más. Venir tu mamá. Bueno, pues Karina, aquí está tu entrega. Eres una pésima actriz. Pero eres una gran comedianta. Y eres una perra. Una gran perra, ¿eh? Adiós. La gran perra te vamos a poner. Ok. Adiós. Te quiero. De sirena. Ay, güey, pues, muy estreñido, ¿eh? Muy estreñido está todo. Señoras y señores, esto es solamente la puntita. La puntita de lo que es Chimalhuacán, Nesto Model. Oigan, twisteros, ¿dónde están, hombre? Se requieren. @rosa_concha. @rosa_concha. Voten por Isis, Karina, Marian, Susana o Sexar, que se nos coló de por ahí. Y por supuesto, sean partícipes de Chimalhuacán, Nest Top Model, el máximo concurso de belleza Master Simpson con Chinflay. Estoy muy infeliz. Oigan, bueno, pues esto es Chimalhuacán, esto model. Pero tenemos otra participante. Porque si ya escucharon a Karina, que es una chica fresa, ¿verdad? Bueno, ¿qué? ¡Ay, ajá, güey! Ahora van a escuchar ni más ni menos que a Marian, aquí en Chimalhuacán, Nest Top Model. ¿Se me olvidó?
Hola, soy Marian, tengo 54 años, soy de Chimalhuacán. Mira, ¿y a qué vino? Quiero participar en el concurso de belleza porque me voy a traer el premio y yo me lo merezco. Soy de Chimalhuacán. Ya se puso aquí al corriente Eurides. Dice, pésima la actriz, tú fabulosa. La verdad es que sí, la verdad. Si yo pudiera, yo me llevaba la Mois México, el beso del payaso, el pachuli de oro, los jueves de esoterismo, y también me llevaba también Chimalhuacán Stop Model, pero yo no ando participando, así que I'm sorry, ¿verdad? Y también bien sorris, I'm sorris. Oiga, bueno, pues tenemos a la siempre original flor de cempasúchil de Chimalhuacán Stop Model. Oigan, escriban, voten por ellas, pongan comentarios, @rosa_concha, es mi Twitter oficial, @rosa_concha, en este momento estamos recibiendo todos los comentarios. Síganme, si no me siguen, si ya me siguen, escriban, @rosa_concha. Sí, señor, su palabra es muy importante en este certamen de belleza. ¿Qué hubo, hermana? ¿Cómo estás, Marian? Bien. ¿Bien? ¿Cómo sí. te has sentido, hija sí. de mis entretelas, acá entre puro glamour, eh? Bien. Oye, ¿tú sí sientes que la Karina es muy fresa, la vieja? Sí. Ay, ¿a poco sí? ¿Pero crees que es niña bien o bien truda, como yo? ¿Tú eres niña bien o bien truda, eh? Bien, claro que sí. Te noto un poco nerviosa, Mariana. ¿Qué tienes? ¿Has recibido muchas...? No. Ha recibido muchos halagos de parte del público, ¿lo sabes? Ajá. De hecho, hay un hombre viudo que dice que él sí te truena el ejotito aunque ya esté caducado, ¿eh? Porque eres virgen, ¿verdad? Sí. ¡Ay, lo sabía! Tienes voz de que no has conocido, pues, el olor a pollo y el sabor a pescado. Oye, mana, pues, ¿ya estás lista para actuar un género en esta noche? ¿Sí? Bueno, pues, señoras y señores, nos vamos a ir con el siguiente género. El siguiente género que siempre está relacionado con el santo y las momias de Guanajuato. El siguiente género que está relacionado con Alfredo Hitchcock. El siguiente género, el cual hizo famoso el longe moco. Esto es la prueba de drama, la prueba de actuación. La prueba de nuestra flor de cempasúchil que aún no ha sido polinizada, Marian Terror. Ah, caray. Estaban en la noche dos comadres. Dos comadres muy alegres, pero que esa noche presentían que algo malo iba a ocurrirles. Estaban en las orillas de un panteón, sentadas en una tumba, esperando a que pasara Carlos Trejo por ellas para llevarlas a un velorio. De repente de la tumba sale una mano. ¡Peluda! Y de la mano sale un muerto. ¡Comadre! ¡Comadre Marian! ¿Ya viste lo que está ahí? ¡Ándale, Marian! ¿Di algo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dijo? Pues así como... ¿Qué, mano? Estás asustada, Marian. Estás asustada. ¿Eh? ¿Qué, mana? ¡Está un muerto! ¿A dónde? ¡Allá! Para las 3 de la tarde. ¿No estás viendo? A tus 3 de la tarde. Ahí está. ¡Ay, qué miedo! Mana, ya llegó la llorona, hija. ¿Eh? ¿A ti te gusta la llorona? No. Pues con razón todavía eres virgen, porque a mí me encanta la llorona. Y
la que llora. O sea, de... ¡Ay, mis hijos! De pronto empiezan a salir de las tumbas los zombies, como enloquecidos. El ataque de los zombies y las dos mujeres corpulentas, guapas, tipo Maribel Guardia, pero más buenonas y más llenas de contentamiento, se dicen la una a la otra. Marian, ¿sientes miedo? Creo que nos van a comer los zombies esta madrugada. Sí, siento mucho miedo. Sí, sí, se te nota, mana, ¿eh? ¿Qué es lo que más te da miedo, mana? ¿Eh? Los muertos. ¿Los qué? Los muertos. Qué bueno, porque ¿qué crees, Mariana? Sí. Veo gente. Veo gente muerta. Y también cada vez que veo un miembro muerto, me asusto. ¡Ay, quítate para allá, guajolote! Mana, te traje un guajolote para que te quite las almorranas a picotazos, ¿eh? Ándale, bájate los calzones. Oye, mana, vienen los zombies, hazte para atrás, mana, hazte para atrás. Amiga. ¡Auxilio! ¡Auxilio, socorro! ¡Se atoró el elevador! ¡Auxilio! ¡Corte! ¡Queda! ¡Gracias! Rosa Concha. Aquí estoy. ¿Qué onda? Ahora te vi con Gustavo Adolfo. ¿Quieres con Gustavo Adolfo? Ahora te vi. Ah, y ahora me viste, ya entendí, te entendí, ahora quiero, dije yo, pues yo también. Ya somos dos, vamos a hacer un tresome, ¿verdad? ¿Pues sí sabes lo que son los tresomes? No. Ay, tres en la cama, mana. ¿Eh? Ve con tu sexólogo para que te lo explique, mira cómo se ríe. ¿Sabes cómo se le dice al pene, mana? ¿De otra forma? ¿No? No. Pajarito. ¿Y sabes por qué me dicen la escopeta? Porque no dejo un pajarito vivo. ¿Sentiste esmello, mana? Sí. Bueno, pues entonces, espérate hasta el final para ver si tu miedo valió o no la pena. Sí. Para ver si eres calificada para la siguiente etapa, ¿te parece? Sí. Ándale, pues, ¿algo más que quieras agregar, que has estado muy callada? Que me saludes a Gustavo Dolphin Santos. Ándale, pues, de tu parte, digo de su parte, digo, ya sabes, ¿verdad? Besos, Mariana, bye. Sí. Marian. Aquí está ya un voto para la perra de Karina, dice Renata Valle. Dice Omar Luna, hola, estoy escuchando, por favor, mándame saludos de Catepec, Estado de México. Saludos desde mi casa, dice Antonio SKPS. Dice, mi perrito se apena y le digo no se apene. ¿Y tu perrita? Mi perrita se llama Vagina, ¿eh? Ah, ya, Vagina, ya. No la vuelvo a traer al programa, ¿eh, Vagina? Hágase para allá. Llama Vagina y muerde. @rosa_concha. Así estoy en el Twitter. @rosa_concha. Regresamos porque todavía hay más participantes. Viene el controversial Sexar. Viene, pues, lo que el jurado ha decidido acerca de la participación de Susana. Y muchas otras sorpresas. Esto no acaba hasta que se acaba. Damas y caballeros, estoy en vivo. Hacemos una muy breve pausa comercial en Chimalhuacán. Next Top Model. El show nocturno del tendedero con Rosa Concha. Ya. Gracias, perrada, gracias. Síganse comunicando, sigan votando, sigan diciendo qué les parece cada uno de los participantes y este nuevo concepto de reality show, certamen de belleza que se llama Chimalhuacán Next Top Model. ¿En dónde? En mi red social. ¿Tienen Twitter? Entonces, agréguenme en @rosa_concha. Repito.
Chiste, carperillo, ¿eh? No, repito el teléfono. Digo el Twitter, arroba rosa, guión bajo concha. Claro que sí. ¿Lo repito? Ay, es usted, vieja cochina. Oiga, bueno, tenemos al público que quiere opinar acerca de Chimalhuacán Stop Model. Primera llamada. Hola, bueno, buenas noches. ¿Y quién es? La Rosita, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo ha estado, eh? Aquí escuchando el concurso, está muy bueno. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su favorita hasta el momento? Pastelito, yo creo que no tiene competencia. Pastelito, definitivamente, ¿verdad? Pastelito, ¿en qué sentido le gusta Pastelito? ¿Eh? Pues en todos, ya me imagino, este Pastelito. Ay, este, ya andas como brazo de albañil, ¿verdad, hijo de mis entretelas? Anda, móndrigo. Aparte no tiene competencia, pues una se equivocó de estación. Claro. Uno se equivocó de género. Claro. Y otro de parte, nada más falta que diga, sí, sí, Guadalupe. Sí, sí, Guadalupe. Sí, pues la verdad, la Marían como que... debió de haber participado en algo de la Z, ¿no? O de la Caliente. Pero pues bueno, pues se quedó aquí. O de la otra, de la de mi amigo este, ¿cómo se llama? De la mejor. Oye, bueno, pues ándale pues, mi rey, pues, oye, y el más débil, ¿quién es el más débil? ¿El que tú crees que va a salir esta madrugada? Pues el que se equivocó de género, yo creo. ¿Tú crees? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar porque hay noticias importantes acerca de él. Muy importantes, ¿eh? Okay. Ándale pues, mi rey, pues le mando besos, ¿eh? Gracias, y voto para Pastelito. Ándale pues, para Pastelito, usted hace Karina, ¿verdad? Exacto. Ándale pues, besos en el Cuchiflash. Gracias. Bueno, pues son las opiniones de Chimalhuacán Next Top Model que ya están apareciendo en el Washington Post y en el New York Times. 52-03-43-91, siguiente llamada del público que quiere participar. Hola, bueno, ¿qué le ha parecido Chimalhuacán Next Top Model? Gracias. ¿Sí? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola, bueno, ahí está, ahí se oye. A ver, ¿tenemos llamada? Bueno, Chimalhuacán, Néstor Model. Bueno. ¡Con Kevin, Rosita! ¡Qué óvole, mi Kevin! ¿Cómo estás, Kevin? ¡Eres mi ídolo, Rosita! ¡Por ti vivo! ¡No sea mamón! Oye, ¿de dónde me hablas? De acá de Chimalhuacán, mi Rosita, ¿cómo está? ¿Aquí está contigo? Tengo mi control acá, así como no, mi Rosy. Ándale pues, oiga, mi rey, ¿cuál es tu favorita en Chimalhuacán? Esto, model, premio mayor. Pues me voy con la fresita, mi Rosita. ¿Te gusta la fresita, carinita? Sí, mi Rosy. Aunque sea medio mamila, si le diga marginales a las demás y las humille y le diga de cosas, ¿tú crees que la buena a ganar sería Karina en este caso? Pues yo digo que sí, Rosita, porque la 3 me estaba durmiendo, pero tú me despiertas, mi Rosita. ¡Qué bueno, güey! Yo te despierto y la échate una dormidita, mierda. ¿Verdad? Y la otra te pone a volar. Andas en el vuelo. Mano, pues ándale, pues, gracias por llamar. Te mando besos en el Cuchiflies. ¿Alguna cuchiladita que quieras mandar a alguien especial en esta noche de Chimalhuacán Stop Model? Pues a mi Rosita, para ti nada más, muñeca, vives en mí, lo sabes muy bien. Tú también vives en mí, ¿eh? Órale, en mis pesadillas, güey. ¡Ay, no digo, güey! Saludos a toda la banda chimalhuaqueña, ¿eh? Bueno, pues, esto está siendo todo un suceso. Chimalhuacán, Next Top Model. Damas, caballeros, oigan... ¿no han escuchado? Es la primera vez que escuchan Chimalhuacán Next Top Model y se están comunicando a @rosa_concha. Comuníquense, quiero muchos Twister, @rosa_concha. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó la semana pasada? Si no lo escucharon la semana pasada, ahí les va, completita y hasta el fondo, hasta que nos ahoguemos y nos agomítenos, toda la información en un resumen de Rosa Concha News. ¡Venga! Reporte de última hora. Esta semana las afueras de Rosa Conchas Corporation se han tornado en un campamento de gente esperando a poder entrar en vivo a presenciar el evento más importante de los últimos tiempos. Chimalhuacán Next Top Model. ¡Wow! ¡El mejor de todos! Ustedes son los que hacen el desmadre.
La familia de las participantes, sus amigos de la primaria y demás se han dado cita para apoyar a su favorita. Incluso nos encontramos a una vendedora de garnachas, mejor conocida como Doña Pelos, que dijo para los micrófonos de Concha News que si Marian gana este certamen, regalará quesadillas de chicharrón prensado a todos los que pasen por su puesto. Este certamen ha paralizado a todos, tan así que incluso se dice que la audiencia ha sobrepasado a los eventos mundiales más importantes como el Super Bowl, la Mois México o la fiesta futbolera Rosa Conchera. Pues les apuesto lo que sea. También encontramos a Clodomira, una prima de Katy, quien pertenece a una de las familias de la más alta alcurnia en Chimalhuacán. Una gordibuena. Al preguntarle cómo ve la participación de su prima, ella solo respondió: no, dice que lo que pasa es de que ella es la chida, güey. Ella le va a romper su mandarín en gajos a todas. ¿A dónde vamos a parar? ¡Que alguien me explique! Esperemos a ver cómo termina todo este certamen y nosotros regresamos al estudio de Chimalhuacán Next Top Model. Color de brazo de albañil, o sea, medio morado, rojizo, ¿verdad? Y con las venas bien saltadas. Bueno, pues son las 12:48, damas, caballeros. Y Chimalhuacán, Nesto, Model, todavía faltan concursantes, ¿eh? Falta Susana, falta César, ¿verdad? O sea, este concurso era femenino, pero César se equivocó de género desde su nacimiento y pues, ahora sí que no contábamos con eso. Y pero antes, permítanmelo tantito. Antes quiero decirles a ustedes que trajimos a una estrella de talla internacional. En vivo, aquí, no grabada ni en disco, ni en LP, ni en MP3. Nada. En vivo, aquí está, la estoy viendo la vieja y en este momento va entrando para cantar. En Chimalhuacán, Next Top Model, Kylie Minogue, venga. We'll be right back.
gracias por estar aquí, ¿eh? Sobre todo porque la verdad es que no quiso volar, porque tenía miedo de que se repitiera lo del... lo que pasó allá en Nueva York. Entonces la trajimos en ADO. Gracias, mana, gracias, Kylie. ¿Qué opinas? ¿Cómo te fue de camino? ¿Te dieron tu changuis y tu chesco gratis? ¿Sí? Oh, God. Dice que soy una diosa, una perra chichona, que le encanto. Gracias, perrita, gracias. Dice que había escuchado mucho de mí. Oye, Kylie, ¿qué tienes que contarnos? ¿Qué te parece? ¿Quién te parece que va a ganar Chimalhuacán Nesto Model? En vivo, aquí, Kylie Minogue, en vivo. So, yeah, look. Dice que le vale un kilo de... Ay, eso no puedo decirlo, pero... Un kilo de esa que usan los, charros. O como se llama la de Broso. Así haga de cuenta que le vale un kilo quien gane, pero que para ella, que Marianne tiene una presencia incondicionalmente guapa. Oye, es mi corazón, Kylie. Tus expectativas de este concurso y de los certámenes de belleza en el mundo en general. Y ahora la prueba de actuación. Ay, que toda madre. Que están bien chinos. Y que le gustó mucho cómo actuó la Karina, pero también Marianne. Y que Isis tiene lo suyo y hoy sacó el garbo. Gracias, Kylie. Gracias por venir y venir en ADO desde Estados Unidos. Yes. Kylie Minogue. Actually, I shouldn't even say it because I don't really know what it is. But I'm que sure es una it's perra not de ocho chichis word. Igual que yo y que también le sangra una como a Karina. Ay, Dios. Oigan, damas y caballeros, me acaban de decir que pues Susana se nos fue. Quedó eliminada automáticamente desde el momento en que se desmayó la vez pasada porque padece depresión arterial. Y el que es, diferente, ¿verdad? Vamos a llamarle de alguna manera, Sexar, pues también quedó descalificado porque, ¿qué cree? Que el sindicato de franeleros nos impuso a otro. Bueno, la verdad es que nos dio un moche. Y como aquí, andábamos, los muchachos andan medio gastadones por aquello de Ronaldinho, decidimos. Decidimos darle entrada al participante representante del sindicato de flaneleros. Su nombre es... Y esta es su presentación, venga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Díaz Valderas. Me dicen la Pocha Michelle. ¡Ay, señor! ¡Suéltala! Te pareces tanto a mí. Tengo 22 años. Soy de Tepenepantla, en Chimahuacán. ¡Ah, cállate! Y vengo para llevarme la victoria a la bonita colonia proletaria que me vio nacer. ¿Qué dijeron? Este aguacate me lo embarro en el bolillo, ¿no? ¡Ay! Tengo todo para ganarle a la bola de mujeres que están participando, porque a mí ninguna me llega. Pues, como la gata Flora, si te la pongo gritas, gritas, si te la saco lloras. Tengo talento, belleza y actitud para ganarle a todos. Claro. Además, ya saben lo que dicen. El que quiera ser celeste, que se acueste. Aquí tenemos a él. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo, la gata Flora, o cómo le dicen? Mana. Pocha Michelle, ¿estás ahí, Pocha Michelle? Ay, claro, aquí súper emocionadísima. A todo, ¿eh? Pocha Michelle, me encantas. Me has cautivado desde el primer momento. Pocha Michelle, ¿qué tienes que decirle a las demás rameras que están participando en Chimalhuacán Next Top Model, eh? Ay, pues, qué pobrecitas, que se van retirando porque yo tengo todo, golpazo, pelacho, ay, todo. Claro, claro, Pocha Michelle, ya me imagino, lo cual me da mucho gusto, Pocha Michelle, gracias. Oye, bueno, pues, te tocó un género, a ti te recomendó el sindicato de franeleros, ¿tienes algo que ver con ahí, con el mero mero? Ay, bueno, aquí en la colonia como que se rumora algo, pero no, nada que ver. ¿No te dan tus frijoles de Sacazonapan? Ay, no, o sea, no, no, la verdad. Ay, no. ¿A ti te gusta a morder almohada o morder nuca?
¿Qué te digo? No, no, ay, no, o sea, no. La poesía, Michelle. Oye, poesía, Michelle, bueno, pues ya sabes que estamos en el casting de actuación y tienes que actuar un género. ¿Sabes cuál te tocó, perra? ¿Cuál? A ver. ¡Eróstico! ¿Quieres actuar? Me encanta ese género. ¡Venga, pues, entonces! Señoras y señores, este es la prueba de actuación de Chimalhuacán Next Top Model. Está la Porsche Michelle, nueva integrante recomendada por el sindicato de franeleros. Y damas y caballeros, va a actuar el género eróstico. Bueno, Porsche Michelle, ¿cómo estás? Soy tu macho alfa. Porsche Michelle. Pues a Michelle, ¿qué quieres esta noche que hagamos? Eróticamente hablando, yo soy de Torreón, pues a Michelle. Y soy bien macho. Me llamo Humano González. Isa Fernández Cantú, de la Garza y Garza. Pues a Michelle, estás bien apretadita, Me dijeron que ya estabas guanga y que te hiciera la Elisa, pero no. Estás bien sanita, pues a Michelle, Obvio, o sea, virgen hasta el matrimonio. Ay, pues a Michelle, tú sí que sabes complacerme, pues a Michelle. Soy un macho mexicano, Ándele pues, pues a Michelle. Caballeros, estoy en el Twitter, @rosa_concha, @rosa_concha, en vivo para toda la gente de México y el mundo. @rosa_concha, que sigan llegando los twisters. ¿Qué les pareció la aparición repentina de Porsche Michelle? ¿Qué les pareció la candidez de Marianne, la perrez de Karina o simplemente Isis? El próximo miércoles nos volveremos a encontrar. Por lo pronto, esto fue Rosa Concha, la medianoche, que presenta el suceso del sucesos. Chimalhuacán Next Top Model. Yo soy la diva de la radio, la madrota del rating, la comadre del pueblo. ¡Buenos días, México!